Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Cuán grande es Él. Mi corazón entona una canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Al y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y murmurar del claro manantial, mi corazón cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona una canción, cuán grande es Él. Hermanos, reconociendo en la Pascua del Señor su infinita misericordia para con nosotros, venimos a celebrar la Santa Eucaristía. Ponemos delante del Señor cuanto somos y tenemos, sintiéndonos infinitamente amados por Él. Con regocijo, iniciemos nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor resucitado, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos en el segundo domingo de Pascua,
conocido también como el Domingo del Señor de la Misericordia. Traigamos la misericordia de Dios a nuestros corazones y pidámosle el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos juntos a Dios, sintamos su presencia, sintamos su luz, llenémonos de su paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de tu pueblo santo con la celebración de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor el sentido del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha reengendrado y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos, cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén llevando enfermos y poseídos del espíritu inmundo y todos se curaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El Señor, quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. Es el Señor Dios, Él los ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, en el reino de la constancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíaselo a 7 iglesias de Asia. Me volví a ver quién me hablaba y al volverme vi 7 candelabros de oro y en medio de ellos una figura humana, vestida de larga túnica con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. Palabra de Dios. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que crean sin haber visto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor.
Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos, y los que están escritos para que y los que están para es, los que se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en Pascua. Estamos ante la presencia de un Cristo vivo que ha vencido el pecado y ha vencido la muerte para darnos nueva vida. La Pascua es el camino de la vida donde Dios es protagonista. La Pascua es ese regalo maravilloso con el cual Dios se manifiesta a la humanidad para darnos a todos y cada uno de nosotros esperanza. Es el tiempo propicio para que nos dejemos llevar por el Señor y podamos entender que gracias a su resurrección, todo lo vivido por Jesús en la historia de la humanidad ha cobrado vigencia. Y sería interesante volver a los evangelios, leerlos de manera detenida, con profunda fe, porque al leer cada pasaje de Jesús, al acercarnos a cada palabra dicha por Él, al poder ver los signos y los gestos que tuvo en medio de la humanidad, a Él, acogiéndolo como el veraz, acogiéndolo como aquel que habló siempre la verdad, todos esos textos vienen a enriquecernos en nuestra fe y a enriquecernos en nuestra espiritualidad. Estamos para creer y creer en Dios. Y estamos invitados por Dios para amar en nombre de Dios. Pero ¿cómo puedo yo amar en nombre de Dios si no me acerco a sus evangelios? Es por ello que cada uno de nosotros debe tener el tiempo para Dios. Y debemos reflexionar paso a paso toda esta riqueza de la Pascua, el acercarnos al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde maravillosamente se nos muestra cómo los discípulos anuncian con vehemencia, con amor, con ardor, la palabra de Dios. Están anunciando a un Cristo que fue crucificado, sí, pero que ha resucitado. La fe de los apóstoles comienza a generar diferencia en medio del pueblo. Ellos, con el poder de la fe, en nombre del Señor Jesucristo, curaban enfermos, anunciaban la buena noticia, anunciaban la libertad a los oprimidos, anunciaban el tiempo de gracia en ese Cristo presente en medio de la humanidad. Y es interesante cómo la gente estaba a la expectativa, como bien se nos narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 5, versículos 12 y siguientes. Allí la gente estaba a la expectativa, porque se conformaban, inclusive
saliendo al encuentro con la sombra de Pedro. Y es por eso que nosotros, queridos amigos y querida familia, debemos también estar expectantes ante la palabra de Dios. Debemos sentirnos capaces de escuchar la voz de Dios, pero acogerlo con cariño, con amor, con profunda fe, creyendo en la resurrección de Jesucristo, trayendo esa Pascua a nuestras vidas para que lo nuestro tenga luz y tenga esperanza. ¿Cuántos de nosotros nos estamos sintiendo abatidos? Necesitamos Pascua. ¿Cuántos de nosotros sumidos en una enfermedad nos estamos sintiendo deprimidos? Necesitamos Pascua. ¿Cuántos de nosotros estamos en un camino de tensión, de agobio, de dolor? Necesitamos la Pascua. Y así como en la iglesia naciente, la gente escuchaba con cariño, con atención, lo dicho por los apóstoles, tenemos la posibilidad de acercarnos a los textos sagrados y escuchar esa buena noticia. Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. Pero además nosotros encontramos el Salmo 117 que nos invita a que le demos gracias a Dios. ¿Y cómo no darle gracias si nos bendice? ¿Y cómo no darle gracias si está pendiente de todos nosotros? ¿Y cómo no darle gracias si es nuestro Padre? ¿Y cómo no darle gracias si ha resucitado a su Hijo para darnos nueva vida? ¿Y cómo no darle gracias si ha depositado en nuestros corazones la alegría y el júbilo de un Cristo vencedor de la muerte? ¿Y cómo no darle gracias sabiendo que todo lo que está puesto en las Sagradas Escrituras, en el mismo magisterio de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, es para nuestra salvación? Insisto, nosotros necesitamos mirar hacia Dios, pero también darle gracias por su continua preocupación por todos nosotros. ¿Y saben algo? La Pascua nos invita a todos, sin excepción, a que asumamos ese reto de ponerle cuidado y ponerle suma atención a nuestro proyecto de salvación. Porque la Pascua es para decirnos que el reino de los cielos está vigente y que nosotros debemos caminar hacia él. Es muy particular, pero humanamente hablando, nosotros asumimos una serie de proyectos que creo se nos quedan muy reducidos de cara a la salvación. Cuando tenemos nuestros hijos, pensamos en que concluyan una primaria, luego un bachillerato, después que lleguen a una carrera, luego el anhelo de que consigan un buen empleo y después que conformen un hogar, que tengan sus hijos. Y pareciera que todo se quedara ahí. Pero no estamos llevando a nuestros hijos y no estamos llevando a los seres que amamos a ese proyecto del reino de los cielos. No pierdan de vista las palabras puestas por Jesús cuando comenzó su obra pública de anuncio, cuando decía: conviértanse, el reino de los cielos está cerca. La prioridad es el reino de Dios y como proyecto nosotros lo debemos tener. ¿Por qué? Porque en ese reino de los cielos, y así nos lo muestra la segunda lectura del Apocalipsis, cuando Juan en la isla de Patmos tiene esa revelación, entra en éxtasis y contempla la gloria del Señor, que nos dice: no teman, no teman, no teman. Ahí es donde nosotros necesitamos traer a Dios a nuestro corazón y llenarnos de valor, llenarnos de fuerza, mirando hacia Él, tener la posibilidad de reorientar nuestra vida y mirando hacia Él, tener la posibilidad de enfrentar las afugias que se nos vayan presentando en el día a día. Es que la Pascua no es para sustraernos al mundo. La Pascua es para enfrentar mundo. La Pascua no es para que nos movamos por nuestra sociedad con miedo. La Pascua es para que enfrentemos los retos que se nos van presentando en el día a día, pero todo en el nombre del Señor. Así comenzó Pedro el anuncio, todo en nombre del Señor. A ese que estaba paralítico le da la mano y dice: en el nombre del Señor te lo mando, levántate. Es en el nombre del Señor. Y si nosotros a esta gracia de la Pascua miramos con fuerza a ese Cristo resucitado que está ahí en la gloria, resplandeciente, diciéndonos: no teman,
Esto yo lo tengo que creer. Por eso no es tiempo de excusas. No es tiempo de nosotros ponernos a pedir pruebas para poder creer en Él. No podemos traer esas primeras palabras de Tomás cuando dice, si yo no pongo mi dedo ahí en sus agujeros o no tengo el contacto con ese costado, es decir, que yo lo pueda palpar, que yo lo pueda ver, que yo pueda cerciorarme de que definitivamente es el que está crucificado. Nosotros no podemos caer en ese tipo de necedades. Pero saben que en nuestra sociedad van creciendo esas personas que necesitan ver el milagro para creer. Nos estamos llenando en nuestra sociedad de esas personas incrédulas que todo lo quieren leer desde la razón. Nos estamos llenando de esas personas que relativizan el nombre de Dios, que relativizan la existencia de Dios, que relativizan la misma resurrección de Jesucristo. Pero será justo que llenemos nuestra sociedad de esos Tomás que en el primer momento se vuelven incrédulos hasta no cerciorarse con sus propios ojos y con sus propias manos de que si es el que es o el que dicen que resucitó. No, porque ahí es donde llega Jesús y dice, porque me has visto, has creído, Tomás. Dichosos aquellos que aún sin haber visto, han creído. Y esto es un misterio grande. Pero ahí es donde necesitamos el Espíritu Santo y lo podemos invocar absolutamente todos. Invoquemos ese amor del Padre y del Hijo para nosotros poder irrumpir en ese gran misterio de la resurrección de un Cristo que nos invita a que nuestra vida tenga valor, tenga sentido, tenga mañana, tenga norte, tenga reino de Dios. Tomás, en su segundo momento, cuando el Señor lo confronta, dice, Señor mío y Dios mío, ese es el Señor. Es el Señor mío y Dios mío. Es el Señor del amor, es el Señor de la misericordia, es el Señor de la vida, es el Señor de la serenidad, es el Señor del todo. Hombre, ahí es donde San Juan Pablo II tuvo esa bella intuición del segundo domingo de Pascua, cuando nos dijo que lleváramos a nuestra vida al Señor de la misericordia. Santa Faustina, en esa revelación maravillosa, nos muestra cómo Dios despliega todo su amor por el bien de la humanidad. Eso es Dios. Y en la persona de Jesucristo, esa misericordia se derrama totalmente, sin distingo de raza, cultura, religión. Esos rayos llegan a cada uno de nosotros para que sintamos esa gracia infinita del amor de Dios a través de su misericordia, donde perdona nuestros pecados, donde nos acoge en nuestras debilidades, donde nos oxigena en nuestras limitaciones, donde da respuesta a lo que para nosotros se vuelve turbio y oscuro. Ese Señor de la misericordia que es capaz de caminar con nosotros para decir, estoy contigo, no temas, estoy contigo, te bendigo, estoy contigo, te doy luz, estoy contigo, te doy la paz. El Señor de la misericordia nos está gritando a todos, os traigo la paz. Creámoslo, sintámoslo, porque así esto cobra sentido. Por eso, con la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, escuchemos con atención ese bello anuncio que Cristo ha resucitado. Y así como la comunidad buscaba a Pedro, a Juan, a los demás discípulos, acerquémonos al anuncio de ellos. Con el salmo, a darle gracias a Dios. Con la segunda lectura, contemplemos esa gloria magnífica de un Cristo resucitado y glorioso. Y con el Evangelio, creamos en ese misterio. Seamos esos dichosos que hemos creído sin ver. ¿Pero para qué? Para que recibamos la paz del Señor y llevemos la paz a los demás. Obremos con misericordia, seamos misericordiosos como el Señor de la misericordia quiere que nosotros seamos. Que la Santísima Virgen María me los bendiga a todos, a todos. Que nos ayude a vivir esta Pascua, pero no relativizando lo importante, sino como ella centrando la mirada en Jesús. Hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga.
porque Cristo ha resucitado. Cristo resucitó por ti, resucitó por mí, resucitó por todos para vencer el pecado y la muerte. Que Dios les bendiga a todos y el Señor de la misericordia nos llene de su paz. Así sea. Amén. Hagamos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra súplica a Dios Padre misericordioso, que conoce cuánto necesitamos, y digámosle confiadamente: Dios de misericordia, escúchanos. Dios de misericordia, escucha. Por la Iglesia, para que siga siendo motivo de alegría y júbilo en medio de su acción evangelizadora, propagando el mensaje del amor y la misericordia, roguemos al Señor. Dios de misericordia, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que sepan trabajar por la paz y las necesidades más urgentes de los pueblos, roguemos al Señor. Dios de la misericordia, escúchanos. Por nuestros hermanos enfermos y desvalidos, para que encuentren fortaleza y esperanza en Cristo resucitado, roguemos al Señor. Por las familias, para que vivan con alegría renovada en medio de la sociedad, siendo iglesia doméstica que educa en la fe y en el amor, roguemos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que manifestemos siempre la alegría de ser salvados por el Señor Jesús, recibiendo su paz y siendo colaboradores en el anuncio del reino, roguemos al Señor. Padre Santo, recibe con amor las oraciones que te hemos presentado y danos el perseverar en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. Que tú nos das, Señor, el pan que tú nos das, Señor, el pan que tú nos das, Señor, nos da inmortalidad. Quien come de ese pan, Señor, dijiste tú a la multitud, vendrá vida en sí inmortal.
momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio de alabanza y gloria para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que tu pueblo te presenta, para que alcancemos la eterna bienaventuranza por la confesión de tu nombre y por la nueva vida en el bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo. Pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque en los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles. Porque con su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, Señor, tu muerte y tu resurrección.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo Tobón Restrepo, sus obispos auxiliares Elkin Álvarez y conmigo indigno siervo tuyo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y con todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, Santa Laura Montoya, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con profunda fe, vamos a dirigirnos a nuestro Padre Dios. Dejemos que su misericordia llegue a nuestros corazones y dirijámonos a Él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos un fraternal saludo de paz. Estamos ya contigo. Danos, Danos, Danos,
el Cordero de Dios, el único que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, los bendiga en estas solemnidades de Pascua y que su misericordia los proteja de todo pecado. Amén. Y ya que por la resurrección de su unigénito los hizo renacer para la vida eterna, los colme con los premios de su inmortalidad. Amén. Para que así como al terminar los días de la pasión del Señor, celebran ustedes con gozo la fiesta de la Pascua, puedan también participar un día con su ayuda en el festín de las alegrías eternas. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Decirte sí a todas horas, aun cuando el cielo de mis días llore, voy a decirte sí. Decirte sí cuando